seamos consejeros regionales y tengamos la función en el ámbito regional, ¿por qué? Porque así lo dice la ley, porque por eso precisamente conformamos comisiones ordinarias, investigadoras, en las que se trabaja con más de dos, tres o más consejeros para tocar temas de interés regional, Ante la problemática del Hospital de Barranca, en la sesión ordinaria del Consejo Regional realizada en el distrito de Catahuasi, provincia de Yauyos, el ingeniero Marcial Palomino García Milla presentó un informe detallando el desgobierno que se viene presentando en este nosocomio a causa de la mala dirección y administración por parte de funcionarios de confianza del presidente regional Javier Alvarado. Preocupado por la situación de la unidad ejecutora número 404 Barranca Cajatambo, la autoridad regional en la estación de pedidos en la sesión de consejo solicitó la declaratoria de emergencia y se realice una transferencia de 3 millones de soles para paliar esta crisis producto del déficit presupuestario en la que se encuentra. Esta propuesta planteada por el ingeniero Marcial Palomino es producto de su labor fiscalizadora y normativa que realiza en toda la región Lima. Señores consejeros, consejero delegado, solicito a usted que se incluya en la agenda un tema muy delicado correspondiente al tema de salud. Con carta número 143, con fecha de presente semana, quisimos llegar a su despacho, señor consejero delegado, donde se solicita se agende esta sesión de consejo regional. Declarar en emergencia la unidad ejecutora 404 Hospital de Barranca Cajatambo. No podemos resistirnos frente a la necesidad, frente al caos, frente a la violencia, frente a estos actos delincuenciales aparentemente, pues actos de corrupción, estos actos de malversación, de una crisis total generalizada. Si no le entiende a alguien, tenemos que hacerlo, pues. Y quiero que quede claro acá con la consejera delegada. Aquí no le estamos quitando espacio a nadie. Es mi labor y lo voy a seguir haciendo. Antes le hago un llamado a la consejera. Y ese día llegaba a Barranca a inaugurar el señor Alvarado un museo en su pecho. Y está acá mi asistente. Yo le he llamado y me dicen que está en ese evento. Entonces la consejera prefirió estar en un evento alto de repente ese tipo, pero más no, el paro totalmente cuando estaba ya con violencia encadenándose en la puerta. De igual manera, la autoridad regional sustentó la conformación de una comisión especial para que investigue los presuntos actos de corrupción y malversación cometidos por personas que estuvieron al frente de esta unidad ejecutora. Además, hizo entrega al Pleno más de 300 folios de denuncias brindadas por el Frente de Defensa de los Intereses del Hospital de Barranca, así como se derivó al despacho de presidencia y al órgano de control interno, OSI, del Gobierno Regional de Lima. Ahora, por otro lado, también planteo como tercer punto, el tercer punto sería de conformar una comisión y que esta comisión investigue estos hechos, porque como usted lo dijo, hay 300 folios y que eso se puede conformar una comisión especial. Yo dejo en todo caso a la consejera que tiene la palabra también. Acá está, estoy trayendo la denuncia de 300 páginas, que lo pudo hacer bien la consejera Baranda. Pero por favor, entonces, esperaremos todavía hasta fin de mes la próxima sesión. Esperaremos, de repente no ha derecho nada para que empiece crítica. ¿Qué hace el Consejo Regional? ¿Dónde están los señores consejeros? Señores, yo vengo a decir que acá está el tema, el problema que está pasando en Barranca. Hay que agregar que el ingeniero Marcial Palomino forma parte de esta comisión investigadora. Constaté la situación precaria del hospital. Percibí el malestar de los trabajadores, quienes se encuentran impagos por más de 4 meses. Ya no se realizan operaciones a enfermos. No hay medicinas. Por eso es prioridad la asignación de este presupuesto, ya que no se puede descuidar la salud de la población de Barranca. Lamentamos que sucedan estas paralizaciones para que recién el gobierno regional de Lima tome acciones. Esperamos también que se sancione a los responsables de esta crisis, acotó el consejero regional. La consejera nos ha explicado el tema de Barranca, en qué gravedad se encuentra de la situación, de una grave crisis situacional. El consejero, de igual manera, nos ha dado razón. Y eso está fundamentado en 19 puntos acá.
lo que nos dicen las sustentaciones. Esto no es suficiente para declarar emergencia. Finalmente, la autoridad regional exhortó al Ejecutivo del Gobierno Regional de Lima cautelar los recursos de la población. Asimismo, hizo un llamado a sus colegas consejeros a fiscalizar en sus provincias las obras que ejecuta este gobierno, ya que existe mucha deficiencia y aparentes irregularidades en la ejecución de estos proyectos.